ahora en caliente, la verdad que no, a nadie le gusta perder nada. Partido cerrado, sabíamos que iba a ser esto y me parece que nos fuimos nosotros el libreto. Arriesgamos por momentos de más, fuimos indisciplinados y ellos con 2-3 penales se pusieron arriba. Y así terminó con 3 puntos, creo. Así es, sí, cerrado, y tuvieron ustedes en el 3 iguales un penal abajo de los palos, quizás ahí las decisiones en el apuro. Son cosas que pasan. Si nos ponemos a analizar eso, o no volver con el pie, o hacer penales pelotudos, o no salir bien de nuestro campo, es un error atrás de otro que con un equipo como Cuba se paga con puntos. Y eso pasó, nosotros nos costó mucho volver al campo de ellos, y cada vez que volvimos, la defensa de Cuba es ordenada y taclea bien, y por momentos la pudimos obligar y por momentos no. Parece que fue eso. Sabíamos que iba a cerrar así, por 2 puntos o 3 puntos iba a definir el partido y se le fue para ellos. Y ahora, bueno, con esto no pueden acceder al Nacional de Clubes. ¿Qué balance haces de lo que fue el año de alumni? Ahí me mataste. Y me parece que en este momento no es para hacer un balance, te voy a decir cualquier cosa corta. Lo único que me llevo es que hay material para seguir creciendo, hay muchos chicos que subieron y que están, la verdad, jugando muy bien. Y nada, lo más grande tenemos que, como dijo Capitán, o estar a la altura o dar un paso al costado. Y me parece que eso es lo que hay que hacer. Cuando rompemos el orto a 40, 45, 60 tipos, o la cosa no va a venir. Esas fueron las palabras ahí al final del partido, estuvieron un ratito hablando. Resumido fue eso. Que no te para dar el año que viene y que se dé un paso al costado. Listo.